Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido a esta segunda sesión del ciclo Salotti Magistrali, que como saben entremezcla una clase magistral y un café literario donde dos personas, ilustres profesores académicos o juristas, intentan debatir sobre un tema de actualidad y de relevancia. Hoy nos acompañan a hablar de carga de la prueba en el derecho privado, haciendo un doble enfoque desde el punto de vista del Código Civil y de la normativa de consumo, el profesor Patricio Carvajal, de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, recién nombrado profesor honorario de la Universidad de Tacna, en Perú, el profesor Juan Ignacio Contardo González, de la Universidad Diego Portales, y va a moderar la profesora Erika Isler Soto, de la Universidad de Talca. Simplemente agradecer nuevamente a toda persona que ha podido contribuir a que este evento se realizara de la manera impecable, así que a todo alumno, estudiante, colaborador, profesor y miembro de la comunidad Alberto Hurtado, un especial agradecimiento desde esta sesión también a Thomson Reuters, ya que con esta sesión vamos a empezar una colaboración con Thomson y publicar vía streaming el evento. Así que, sin más, creo que ya he hablado demasiado y paso la palabra a quien se lo merece. Pero antes, hay una tradición desde la primera, que deben firmar pues cada uno de los ponentes el afiche para que al final pues se quede un recuerdo de esta experiencia. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias en primer lugar por acercarse a la universidad a esta hora de la tarde. Y damos entonces por iniciada esta segunda sesión de los Salotti Magistrali, perdón. En esta oportunidad se debatirá acerca de la carga de la prueba en el derecho privado, derecho común versus relaciones de consumo, ¿verdad? Una temática que en su inicio, no sé si en su inicio, pero al menos durante un tiempo se insertó dentro de la reforma procesal civil y luego pasó a abordarse en el derecho de consumo. Expondrá en primer lugar el profesor Patricio Carvajal Ramírez, quien es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor, tiene 25 minutos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar le agradezco muchísimo al público, desde luego, por hacer posible este encuentro. Le agradezco a la Universidad Alberto Hurtado y muy especialmente a su Departamento de Derecho Privado, a su director, el profesor Ferrante. Y debo declarar que para mí siempre es un gran placer poder estar en esta universidad que hace tantas cosas, las hace tan bien, que tiene un lugar ya en el mundo académico nacional de gran relevancia y por lo tanto para uno siempre como académico es una ocasión especial que uno atesora especialmente venir aquí. También me siento muy honrado de los colegas que nos acompañan, la profesora Erika Isler, el profesor Juan Ignacio Contardo, dos grandes, grandes académicos en el área del derecho civil y del derecho del consumidor. Así es que haré lo que mejor pueda yo de acuerdo al encargo que se me hizo. El encargo es tratar la carga de la prueba dentro del Código Civil, dentro del derecho común. Lo primero que hay que decir a este respecto es que se debe desdramatizar el problema de la carga de la prueba. Porque el problema de la carga de la prueba es más bien residual. ¿A qué me refiero?
las normas de carga de la prueba operan cuando no hay prueba. En los casos en que sí hay prueba, operan las normas de apreciación de la prueba. Pero en los casos en que no hay prueba, operan estas normas que permiten que se logre un principio que para nosotros es constitucional. Permite que se logre realmente el principio de la inexcusabilidad de los tribunales. Frente a la ausencia total de prueba, el tribunal debe fallar algo. Y por eso es tan relevante en estos casos marginales contar con normas sobre carga de la prueba, porque si no la hay, bueno, se fallará contra aquel que debía aportar la prueba y no la aportó. Así es que esta es la función del problema de la carga de la prueba, que como todos sabemos, se encuentra tratado en el artículo 1698 del Código Civil, que dice poco más o menos que corresponde probar la existencia y la extinción de las obligaciones al que, digamos, alega aquellas o esta. Lo que se sabe un poco menos a este respecto es lo que dice el artículo final del Código Civil, que precisamente se llama artículo final, ¿no? Porque en su inciso segundo, después de declarar derogadas todas las normas anteriores al Código Civil, lo que es propio de la codificación, ¿verdad? Todas las normas históricas previas, dice expresamente que van a subsistir todas aquellas normas de pruebas de las obligaciones que no sean contrarias al código. Y como vamos a ver, las normas previas de prueba de las obligaciones, ninguna es contraria al código, porque más bien el código es una síntesis de aquellas normas, no es una oposición a aquellas normas, sino que una síntesis de ellas. De hecho, me voy a permitir leer este artículo que es un poco más desconocido, expresamente. Dice: título final de la observancia de este código, artículo final, el presente código comenzará a regir desde el 1 de enero de 1857 y en esa fecha quedarán derogadas, aun en la parte que no fueran contrarias a él, las leyes preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan. Inciso segundo. Sin embargo, las leyes preexistentes sobre la prueba de las obligaciones, etcétera, solo se entenderán derogadas en lo que sean contrarias a las disposiciones de este código. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué lo digo? No solo porque es desconocido. Lo digo porque la norma del Código Civil, artículo 1698, es solo una síntesis, es solo la punta del iceberg, que de hecho no nos permite resolver todos los casos de carga de la prueba. Hay que tener en cuenta todas estas normas previas que por disposición expresa del Código Civil son normas vigentes. Dicho de otra forma, podría dar lugar a una casación en el fondo, vulnerar las normas preexistentes sobre carga de la prueba que ya veremos cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Cómo se gesta este artículo 1698? Se gesta a partir del derecho romano siguiendo una doble tradición. Como muchos otros artículos del Código Civil, esa doble tradición es la tradición francesa, por un lado, y por el otro es la tradición hispana, especialmente de las siete partidas, por el otro. ¿Qué se decía en el derecho romano? Se decía en el Digesto 22.3.2, decía Paulo, «Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat». Corresponde probar al que dice, no al que niega. Este era el hilo conductor de la carga de la prueba en el derecho romano. Corresponde probar al que dice, no al que niega. Esta, si quieren ustedes, norma de Paulo, tuvo ciertas concreciones que no aparecen en el digesto, sino que aparecen en el código de Justiniano. Una concreción muy importante va a ser el código 419.1, que se va a referir al mutuo, y se dice, tal como el acreedor se obliga a acreditar el dinero entregado que pide, así, a la inversa, el deudor que lo afirma pagado, debe prestar prueba de este asunto.
Exactamente, porque incumbe probar al que dice y no al que niega. En un mutuo debe probar que se ha entregado el dinero y por lo tanto que existe la obligación el que lo afirma. El mutuante, el que se pretende mutuante, no el mutuario. Y luego que se ha probado la existencia del mutuo, tendrá que probar que se pagó el mutuo, el mutuario, que es el que afirma. Que es el que afirma. Es evidente la relación de este texto, y ya lo volveremos a ver, ¿no?, con la norma del 1698. Incumbe probar la existencia o la extinción de las obligaciones al que alega aquellas o esta. Claro, es evidente. El módulo desde el cual se estructura esa norma es el mutuo, y esto no hay que olvidarlo, es el mutuo, no otro caso. Porque de hecho nadie dudaría que otro caso muy importante, de hecho para el derecho del consumidor, como el caso de los vicios redivitorios, no responde a esta norma. Sabemos, desde el artículo 1837 en adelante del Código Civil, que el vendedor no solo está obligado a la entrega de la cosa, sino también a responder de los vicios redivitorios y a responder también de la evicción. Si nosotros utilizáramos el artículo 1698 de una forma rígida, una vez probada la existencia de la compra-venta, vale decir, probada la existencia de la obligación de responder por vicios redivitorios, tendría que ser el propio vendedor el que probara su cumplimiento, es decir, que le entregó una cosa sin defectos materiales graves y ocultos, como me ha tocado ver a mí profesionalmente, que él entregó, por ejemplo, unas viñas o unos árboles que no tenían tal o cual peste. Pero eso no funciona así, en ninguna parte opera esto así. Quien debe probar que la cosa tiene defectos es el comprador. Y en virtud de la prueba de esos defectos es que se le exige la responsabilidad al vendedor. Pero para que vean que desde ya casi intuitivamente el artículo 1698 no responde a este caso. Y es correcto que no responda. Porque el artículo 1698 también procede de otra de estas concreciones de la norma de Paulo en el Digesto. Una era esta, del mutuo, código 419.1. Otra es otra norma del mutuo. El mutuo en el código de Justiniano, por si alguien lo quiere poner después, 430.10. Donde se dice que por razón natural, no se le exige la prueba del pago del mutuo a aquel que había estipulado. No sé si se acuerdan ustedes de la estipulación, cuando decían en Roma, ¿prometes que me serán dados 10.000 sestercios? Sí, prometo, ¿no? Aquel que había estipulado, previendo que luego le iban a entregar el dinero mutuo y luego no se lo entregaban. La sociedad romana, hay que entenderlo esto muy bien, era una sociedad del todo reprochable. Desde sus vicios privados hasta sus juegos públicos, decían, estamos aburridos, vamos a quemar a una persona, vamos a tirarla a la fe, en todo reprochado. El derecho surge ahí donde hay problemas, no donde no hay problemas. Entonces, desde luego que había fraudes, ¿no?, en materia de mutuos. Los mutuantes inescrupulosos practicaban la estipulación y luego no entregaban el dinero. ¿A qué quedaba sujeto entonces el mutuario que había sido defraudado? A tener que probar un hecho negativo, que nunca se les había entregado ese dinero realmente. Entonces los romanos dijeron que corresponde probar al que dice, no al que niega, el que niega la entrega del dinero por razón natural. Y esto hay que... para los romanos la razón natural no tiene que ver con nuestra tradición medieval, ¿no? Es obvio, miren, es obvio que él no debe probar. Esta es la segunda vertiente del derecho romano de donde proviene la norma. Esta norma fue especialmente sintetizada por Cuyasio en el siglo XVI, por otros autores, Donelo, etcétera, por Domat, y llega a manos de, en la tradición francesa, de Potier. Ustedes saben, es el padre del Código Civil francés.
Y entonces Potier va a decir lo siguiente. Potier en el siglo XVIII, en su Traité des Obligations, o sea, en su Tratado de las Obligaciones, va a decir: el que se pretende acreedor de alguno está obligado a probar el hecho o la convención que produjo su crédito cuando es negado. Al contrario, cuando la obligación está probada, el deudor que pretende haberla cumplido está obligado a probar el pago. Es la síntesis, porque Potier lo cita expresamente, tanto de Digesto 22.3.2 como del código 4.19.1 y el código 4.30.10, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Es la síntesis, haciendo el cuento breve, ¿no? Esto que dijo Potier se transformó automáticamente en la norma equivalente del código francés, que es el artículo 1315, que dice lo siguiente. Código francés, todavía está en vigor esta norma. Ustedes saben que hubo una gran reforma al código francés en el año 2016, pero esta norma se mantiene. Dice: el que reclame la ejecución de una obligación la debe probar. Recíprocamente, el que pretenda liberarse debe probar el pago o el hecho que produjo la extinción de su obligación. Dice esta norma fundamentalmente lo mismo que la nuestra, pero lo dice de otra manera, y esto es importante, porque no dice literalmente, o nosotros no decimos literalmente lo que dijo la norma francesa. Lo que nosotros decimos literalmente es la tradición española. Y de aquí la importancia de ese artículo final, ¿no?, que dice que las normas preexistentes vigentes en Chile siguen rigiendo en norma de carga de la prueba. Lo que dice nuestro Código Civil es lo que, sintetizando la tradición española, dijo Florencio García Goyena, que es el gran codificador, o si ustedes quieren, el precodificador del Código Civil español. García Goyena va a recoger las normas correspondientes a todo lo que hemos hablado, que están escritas en las partidas, en las siete partidas, ese gran libro medieval, convencionalmente del año 1265, creado, elaborado por la corte de Alfonso X el Sabio, y que fue el derecho vigente, básicamente, lo principal, el derecho común que nosotros tuvimos hasta 1857. ¿Qué se dice aquí en esta obra? Se dice lo mismo que ya decía el derecho romano. ¿Cómo se sintetiza? Dice García Goyena, haciendo su síntesis: puede decirse, pues, como regla general, que estando consignada la obligación de la prueba sobre el principio de que ha de probar quien de cualquier modo afirma, para que vean, ese es el fundamento también de nuestra norma, quien de cualquier modo afirma, incumbe esa obligación al demandado cuando su negativa puede resolverse en una proposición afirmativa. Generalmente hablando, la negación o proposición negativa es de tres maneras. Incumbe probar al que dice, no al que niega, pero el desarrollo medieval, claro, introdujo unas ciertas distinciones. Dijeron, el que niega, ¿cómo? Y de eso va a hablar, tomando las partidas, García Goyena. Es de tres maneras: de derecho, de cualidad y de hecho. Y esto va a ser muy importante para nosotros, para comprender casos como, por ejemplo, el de los vicios ocultos, donde nosotros intuitivamente no utilizamos el artículo 1698. Entonces, dice, la negativa de derecho es aquella por la cual se afirma alguna cosa que no es conforme a derecho o no está permitida por él. Por ejemplo, que uno no puede ser juez, abogado, testigo. Claro, yo afirmo algo y digo que no está de acuerdo a derecho. Esa es una negativa. Por ejemplo, que el testigo es inhábil o que el juez es inhábil. El que afirma debe probar, no el que niega. ¿Debo probar yo cuando digo que algo es contrario al derecho? Sí, esa negativa igualmente se prueba. ¿La tacha del testigo la debo probar yo? Sí, claro que sí, porque es una negativa de derecho. Luego, la negativa de cualidad es aquella por la que se niega a concurrir en alguna cierta cualidad.
Si esta es de las que todos naturalmente tienen, como capacidad, claridad de entendimiento, falta de mayor edad. Claro. Si yo digo, tal persona, mire, no puede comparecer porque es menor de edad. No tiene la capacidad, no tiene la edad. Yo niego, pero debo probar, sí. Negativa de cualidad. Si quieren, podemos modernizar esto. Tal de los padres no tiene habilidades parentales. ¿Se debe probar esto o no? Se debe probar, porque se niega una cualidad. En el caso de la compraventa, tal cosa padece de vicios ocultos. Tal cosa no funciona. La negativa es de cualidad, por eso debe probarla el comprador. Y luego viene la negativa de hecho. Y este es el terreno de aquella negativa de la que hablaba Paulo. No debe probar el que niega. La negativa de hecho, pero tampoco cualquiera. La negativa absoluta de hecho. Como si se dice, este es el ejemplo más clásico. ¿Usted lo mató, señor? No, yo no lo maté. ¿Debe probar algo el que afirma que no mató? Toda la carga de la prueba es del otro. ¿A usted le pagaron el mutuo, señor? No, no me han pagado. ¿Quién debe probar? El que afirma pagado el mutuo, porque la negativa es de un hecho y es una negativa absoluta, porque de hecho hay otras negativas de hecho que sí se deben probar por el que formula esta negativa. Dice García Goyena, la negativa de hecho que se estima como improbable por naturaleza, la que no se prueba por su naturaleza, es de tres maneras. Una pura y simple, absoluta e indefinida. Otra que envuelve afirmativa y otra de coartada. La negativa entonces absoluta no se debe probar. La negativa que envuelve una afirmativa, sí. Sí se debe probar, aunque sea de hecho. Y luego, la que envuelve una coartada, es decir, la que tiene una determinación de tiempo, lugar y circunstancia. Yo no lo maté porque estaba fuera del país. Si uno formula así la defensa, hay que probar que estaba fuera del país. Tiempo, lugar y circunstancia. Bien, con todo esto, haciendo cita explícita a García Goyena del digesto 22.3.2 del código 4.19.1, del código 4.30.10. Formula entonces su regla. Artículo 1196, propone él, y dice, incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone. O sea, ahora sí, algo muy próximo a nuestro artículo. Fundado en este módulo del mutuo, en la entrega del dinero mutuo, en el pago del mutuo, y que la prueba de las obligaciones nunca puede llevar a algo que por razón natural, como decía el derecho romano, no se pueda probar. Nunca se puede conducir a las partes a una prueba que estimemos, como todos sabemos que se llama, diabólica. Diabólica. Todo acompañado de esta serie de distinciones. Negativa de derecho, se prueba. Negativa de cualidad, se prueba. Negativa de hecho, no se prueba siempre que sea absoluta, porque si es de coartada o es de aquellas que envuelven una afirmación, o sea, solo hay casi un juego de palabras, esas sí, también se prueban. ¿Es necesario tener esto en cuenta? Claro que sí. Si no, no sabríamos la norma de carga de la prueba, les repito, por ejemplo, en los vicios redivitorios. No lo sabríamos. Creeríamos que basta comprobar la existencia del contrato, por lo tanto la obligación para el vendedor, para que él pruebe que entregó una cosa que al momento en que se celebró la compraventa no tenía el defecto oculto, grave, etc. Prueba que sería, por lo demás, imposible, diabólica. Así es que para comprender esta norma que se suele maltratar, ¿no? Porque se dice es muy rígida, no permite la ductilidad necesaria para el comercio. Antes de decir eso, hay que someterla al análisis de todos estos matices que, les repito, no son solo historia, son, de acuerdo al artículo final del Código Civil, son el derecho vigente.
Eso es lo que les quería comentar de esta norma. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Carvajal, por la espléndida exposición, quien nos ha revelado además, o nos ha relevado la importancia de la tradición y los antecedentes históricos en la aplicación del derecho actual. A continuación expondrá el profesor Juan Ignacio Contardo González, quien es académico de la Universidad Diego Portales. Profesor, 25 minutos. Ya, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la persona, al profesor Ferrante, la invitación a estas muy buenas reuniones de discusión, ¿no es cierto?, sobre distintos temas. Y yo, bueno, me han pedido comentar algunas cosas que dijo el profesor Carvajal y voy inmediatamente a polemizar con el profesor Carvajal y no podría sino iniciar de esta manera. Primero, lo primero que dice el profesor Carvajal es que él va a desdramatizar el problema de la carga de la prueba. Y yo, al contrario, lo voy a dramatizar. Y lo voy a dramatizar en el campo, en uno de los campos que me dedico, que es el campo del derecho de protección a los consumidores. Fundamentalmente a través de dos normas que fueron introducidas a partir de la ley 21.081, la denominada ley de fortalecimiento del CERNAC. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la introducción de lo que se dice la carga dinámica de la prueba en los juicios individuales de interés individual de protección al consumidor y por último la introducción del inciso final de un inciso final al artículo 51 que es la primera norma procedimental sobre juicios colectivos. Más allá del detalle que podamos ver acerca de cualquiera de las normas, la verdad es que el legislador de la ley 21.081 se preocupó sobre el problema de la carga de la prueba y por eso se introducen, por una parte, la denominada carga dinámica de la prueba en los juicios de interés individual y esta norma del artículo 51, inciso final, en materia de juicios colectivos. O sea, acá hay una preocupación sobre la carga de la prueba del consumidor. Y por lo tanto, si el legislador se preocupó de esto, será por algo. ¿Ah? Y probablemente sea algo, bueno, no tan dramático quizás, pero sí algo importante. ¿Y qué es lo que sucede en los juicios de protección al consumidor? ¿O qué es lo que nos revela los juicios de protección al consumidor sobre el artículo 1198? Y que nos revela dos cosas. Primero, que el artículo 1698, no obstante, tiene una cara especialmente sustantiva, que ha expuesto fantásticamente el profesor Carvajal, también tiene un contenido procedimental. ¿Ah? Y eso nunca hay que olvidarlo. Y en segundo lugar, la norma del artículo 1698 está pensada en un marco de una contratación y litigación entre partes que son al menos formalmente iguales. De esa manera está construida la norma, incumbe probar, ¿no es cierto?, la existencia de la obligación o su extinción a quien la alega, ¿no es cierto? Pero esto estamos bajo el supuesto que ambas partes son iguales para que son iguales en un juicio y ambas tienen, ¿no es cierto?, medios suficientes para probar cada una de estas circunstancias. Pero en materia de protección al consumidor ello no se da así y voy a comenzar por lo menos con el ejemplo que siempre dan las asociaciones de consumidores para justificar la introducción de la regla del artículo 51, inciso final. Incumbe probar la obligación al que la alega. Entonces el consumidor dice, yo quiero probar la obligación, pero la documentación en que consta la obligación la tiene el proveedor y en consecuencia, señor proveedor, yo le cito que me exhiba los documentos. El proveedor dice, fantástico, yo se los exhibo, pero los tengo almacenados. Y el desalmacenaje me cuesta 100 millones de pesos, así que como la exhibición documental es a costa del solicitante, usted tiene que entregarme 100 millones de pesos para que yo proceda y yo le entrego toda la documentación. Y después de entregársela, usted la tiene que revisar. Le digo desde ya que lo que usted está buscando puede estar contenido en 100 cajas llenas de documentos, así que es problema de usted buscarlo.
Entonces tenemos un problema de carga de la prueba en materia de consumidores. Las partes no están exactamente en la misma situación. Piensen ustedes ahora un caso de litigación en materia individual. Usted sabe que su internet no es de 50 megas como se lo probó, como lo contrató usted con el proveedor. ¿Y por qué lo sabe usted? Porque se echó a perder el internet de la casa y llamó al técnico, y el técnico le evidencia que la velocidad máxima no da más de 24 megas, que es lo que pasaba en mi domicilio durante mucho tiempo. ¿Ah? Y que, por supuesto, por un problema de carga de la prueba, se me hacía bastante difícil demandar a mi proveedor de internet para decirle: oiga, usted no me está cumpliendo la velocidad prometida. Es más, de hecho, tendría que haber hecho un peritaje acerca de los cables que pasaban por afuera de mi casa, que son de muy antigua tecnología, para determinar que efectivamente la carga máxima era la que yo recibía en mi domicilio, esto es la de 24 megas, y que ahora subió a 40, todavía no me cumplen los 50. Entonces, lo primero que hay que tener en consideración es que la regla del artículo 1698, no obstante ser una regla de larguísima tradición y justa por lo demás, es conveniente mantenerla en aquellos procedimientos en que las partes son formalmente iguales. En aquellos procedimientos en que ello no es así, bien también es posible buscar algunas soluciones un tanto distintas. Eso es una primera cuestión. Y por lo tanto, no es descabellado pensar, no es descabellado. Otra cosa es que uno esté del todo de acuerdo en cómo se materializa, pero no es del tanto descabellado pensar que la introducción de instituciones tales como la carga dinámica de la prueba, correctamente producida, no como se efectuó en el artículo 50H, que es una mezcla entre el derecho español y el derecho argentino sin mucho sentido, o bien a partir de la introducción de una norma como la del artículo 51, inciso final, resultarían pertinentes para igualar la carga de la prueba. Ahora, sin polemizar con el profesor Carvajal, sí estoy de acuerdo en que hay que leer el artículo 1698 en el contexto de las acciones que se ejercen. Hay que tener en consideración que el artículo 1698, y esto lo expresó muy bien el profesor Carvajal, está fundamentalmente pensado para la exigencia de obligaciones. Es decir, yo exijo el cumplimiento de algo y el demandado lo que va a tratar de decir es que, bueno, a él no le corresponde cumplirlo porque lo pagó o porque la obligación se extinguió de cualquier otro modo. Sin embargo, hay juicios u otras circunstancias contractuales en que la cuestión se da de manera diversa, y es que hay particularidades respecto de las mismas que uno también debe cuestionarse. Pensemos, por ejemplo, en los juicios de nulidad. Y estoy pensando en la nulidad civil y en la nulidad por cláusulas abusivas. En el juicio de nulidad uno podría decir, bueno, se rige bajo la regla del artículo 1698 porque incumbe probar la extinción de la obligación a quien lo alega. Por lo tanto, incumbe al actor probar que el acto es nulo. Por ejemplo, que tiene un objeto o que tiene una causa ilícita. Y uno podría pensar que la solución es exactamente la igual en materia de cláusulas abusivas. Pero acá la cuestión se da con matices distintos. Y esto ha sucedido en la práctica chilena. Fundamentalmente hay dos casos que nos ponen un muy buen ejemplo. Estoy pensando en los casos de anulación de cláusulas abusivas de Ticketmaster, en que prácticamente se anuló todo el contrato, y en la cláusula o en las cláusulas anuladas en el caso Senac con Cencosud. En el caso Ticketmaster, la única prueba que se ofreció al tribunal para anular las cláusulas fue el puro contrato. Y en consecuencia, lo que se probaba, más que la extinción del contrato, era la existencia de la obligación. Y en consecuencia, la extinción del contrato se trataría de una cuestión puramente de derecho, porque no hubo más pruebas. Sin embargo, en el caso Senac con Cencosud, en que, como ustedes recordarán, se anularon mandatos en blanco y otras cláusulas, no solamente se probó el contrato, sino la forma en cómo el proveedor aplicó la cláusula alegada como nula en la práctica. Es decir, no solamente se probó la existencia de la cláusula que permitía
subir las comisiones a la, la modificación de las comisiones al alza, sino además que efectivamente se produjo esta alza a través de la pequeña, de una inclusión de un pequeño recuadro en las notas de cobro efectuadas a los consumidores. En el fondo, lo que produjo la anulación de la cláusula, fíjense, o la abusiva de la cláusula, no fue solamente que hubiera estado establecida en el contrato, sino que ella se puso en práctica a partir del proveedor. En consecuencia, la forma o la carga probatoria en ambos casos, o cómo fue esto visto por los tribunales en ambos casos, es distinto. También hay otros casos en materia de protección al consumidor que también a uno le podría decir que el artículo 1698 se coloca a prueba. Y no estoy pensando en los casos de garantía legal que se regirían tal como lo opinaba el profesor Carvajal, estoy pensando en otros problemas, por ejemplo, problemas de seguridad del producto. ¿Quién debe probar que el producto es inseguro? ¿Basta con la alegación que el producto es inseguro y el proveedor debe probar de otra manera que el fabricante o el importador que el proveedor es inseguro, o debe ser el CERNAC o el consumidor quien debe probar la inseguridad del producto? Esto no cabe muy bien en la estructura del artículo 1698, toda vez que las exigencias sobre seguridad de los productos provienen no de normas contractuales, sino de normas legales o reglamentarias. Y el artículo 1698, en la distribución de la carga probatoria, está pensada más bien para obligaciones que nacen de fuente contractual. También podríamos pensar acerca de, por ejemplo, la prueba de la publicidad engañosa. ¿Quién debe probar que la publicidad es engañosa? ¿Debe probarla el consumidor? ¿O bien debe el proveedor probar que la publicidad no es engañosa? ¿Basta con la sola exhibición de la publicidad para que el régimen de lo engañoso de la publicidad sea objeto de prueba? O bien, al contrario, estas circunstancias se transforman en cuestiones puramente jurídicas y que no quedan al alero de la distribución de la carga de la prueba del artículo 1698. En consecuencia, como podemos ver, basta con un poco raspar el artículo 1698 y colocarlo en algunos problemas prácticos que se generan a la luz de las normas de protección al consumidor para evidenciar varios problemas. En primer lugar, el primer problema que podemos evidenciar, que en un sistema de partes que no son formalmente iguales, la distribución de la carga de la prueba no necesariamente debería operar de la misma forma que en el Código Civil. No estoy señalando que no deba regir la norma del artículo 1698, sino que ella en algunas ocasiones merecería por lo menos un estudio. En aquellos casos entonces en que se justificaría producir alteraciones a la regla del artículo 1698, parecería en una relación de consumo conveniente hacerlo. Tal por lo menos como se hizo en el artículo 51, inciso final, o bien mejorando la norma de carga dinámica de la prueba del nuevo artículo 50H. Eso es lo primero. En segundo lugar, tener en consideración que la norma del artículo 1698 está pensada más bien para la prueba y extinción de obligaciones de fuente contractual. Sin embargo, en aquellos casos en que las exigencias son de corte legal, uno bien podría pensar o repensar la pertinencia de mantener la norma del artículo 1698. O bien pensar qué aspectos son los verdaderamente probatorios y de carga de la prueba y qué aspectos en realidad deben ser considerados análisis jurídico por parte del tribunal y que en consecuencia deberían quedar exentos por falta de prueba. Y por último, acá también hay que tener en consideración lo siguiente. En materia de
juicios de protección al consumidor, hay que también tener en consideración que la regla del artículo 1698 funciona bastante bien, en procedimientos de lato conocimiento. Sin embargo, en procedimientos extremadamente concentrados, sin intervención activa del juez, la introducción del artículo 1698 a veces entorpece las alegaciones de las partes. El juez no está facultado para hacerse el mismo de las pruebas con las partes, sino que las partes van aportando las pruebas y el juez con lo que tiene luego distribuye la falta de la prueba. Y lo que se quejan generalmente los jueces de policía local es que el suministro probatorio que se les da a ellos es bastante pobre. Por lo tanto, si vamos a ocupar la regla del artículo 1698 en juicios en que hay disparidad de poder de las partes, quizás también sea conveniente otorgarle mayor poder al juez para poder analizar la prueba de los juicios, sin perjuicio del problema de la carga dinámica, porque hay otros mecanismos que se podrían discutir para precisamente producir una igualdad, en este caso procedimental, entre las partes. Yo creo que con eso estamos bien para comenzar la conversación. Muchísimas gracias, profesor Contardo. Abrimos ahora... Perdón. Abrimos entonces un espacio de preguntas. Tenemos un tiempo para hacer preguntas. ¿El público quiere realizar alguna? ¿Sí? Por favor. Formular una pregunta para el profesor Carvajal en torno a aquellos casos en que la justicia civil, la justicia patrimonial, también se enfrenta a casos en los que la parte no puede aportar la prueba, ya sea por un tema económico de medios o porque no ostenta en su poder el medio, sino que es su contraparte quien lo tiene y esta contraparte no tiene grandes incentivos para exhibirlo. Entonces, ¿de qué manera cree usted que a través de la interpretación de la regla del 1698 se puedan subsanar esos problemas? ¿O si tal vez sería mejor acudir a otro tipo de herramientas? Bien, le agradezco mucho la pregunta porque además me permite subrayar un punto en que yo creo que hay bastante acuerdo con el profesor Contardo, y es que existe una norma de carga de la prueba, desde luego, pero existen múltiples mecanismos que alteran la norma de la carga de la prueba, partiendo desde las presunciones, hasta otros mecanismos, registros de contratos, por ejemplo, que va a tener que ver con lo que usted pregunta, que están pensadas, situaciones pensadas previamente para alterar precisamente la carga de la prueba. El problema, digamos, que yo veo en el artículo 50H, es que se entregue esta facultad al juez. Juez que va a poder utilizarla cuando dé por superados todos los criterios del artículo 1698. Que está pensado milenariamente para hacer una distribución justa de esa carga de la prueba. Entonces cuesta pensar en qué situaciones el juez realmente, él, con un razonamiento extrajurídico, porque ese es el punto, estamos de acuerdo en que el 1698 es el derecho común, él va a poder dar una solución justa de alteración de la carga de la prueba. No quiere decir que, digamos, no existan mecanismos. Los mecanismos existen. Y entonces... creo yo que un buen tratamiento de lo que se llama entre los procesalistas el disclosure, el mostrar los documentos, un buen tratamiento de casos en que haya que registrar contratos, por ejemplo, típicamente el retail, claro, pero no hay que olvidar que proveedores son muchos y no son todos poderosísimos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el pobre señor que tiene un pequeño comercio frente a un presunto consumidor que le dice... Usted contrató conmigo, señor, y no me ha respondido. Y el juez dice, sí, señor, y usted es proveedor, así que invierto la carga de la prueba. Pruebe que no ha contratado con la persona. ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿No? Entonces, hay situaciones que se podrían pensar, típicamente registros, ¿no?, del material contractual, que podrían corregir, ¿no?, situaciones inicuas. ¿Qué es lo que no se podría aceptar nunca? Está en el fondo de su pregunta. Algo que vaya contra... la razón natural, decían las fuentes romanas. Algo que imponga una prueba diabólica, una prueba insuperable a una de las partes. Porque esto en ningún caso puede estimarse justo.
la justicia humana tiene ciertos límites, entre otros este. Tal vez la parte no tuvo la prueba, en fin, no pudo prosperar por eso su pretensión, pero imponérsela al otro sería abiertamente injusto. Esa hipótesis es la que no queda, creo yo, bien salvaguardada de aplicarse la carga dinámica de la prueba. Quisiera agregar un punto más, que esta carga dinámica de la prueba de la ley del consumidor quedó de la época en que se discutía la ley en paralelo al nuevo Código Procesal Civil, que tenía un artículo, el 294, que establecía la carga dinámica de la prueba. Artículo que salió. Pero claro, salió del nuevo Código Procesal Civil, pero o nadie recordó, o se dio una pelea distinta, y quedó ahí puesto en el proyecto de ley de reforma del CERNAC, de fortalecimiento del CERNAC. Y así es como llegó. Entonces, no hay que olvidar nunca que esa norma se desestimó como derecho común para los juicios. Se desestimó, entre otras cosas, por las que yo señalo. Hay muchas personas que apoyan la carga dinámica de la prueba, pero yo diría que hay un aliado casi insuperable. El principal procesal civilista hoy en el mundo, diría yo, es Michele Tarufo. Y Michele Tarufo es el principal opositor a las normas de carga dinámica de la prueba por esto. ¿Hasta dónde se puede llegar? Es mejor pensar en mecanismos previamente establecidos, ¿no? Hasta ahí dejo para no monopolizar. Gracias. ¿Respondió tu pregunta? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Gracias. Acá atrás, por favor. Hola, buenas tardes. Uh-huh. Se escucha, ¿no? Uh-huh. Una pregunta para los dos profesores. Primero, para el profesor Carvajal. Escuchábamos delante al profesor Contardo respecto de que había obligaciones que, por ser de la ley, tal vez no habría que aplicar los principios del 1698, pero considerando el 1546 del Código Civil, que incorpora las obligaciones que, se entiende, le pertenecen al contrato, ¿no es cierto?, aquello que la buena fe, la ley, se entiende que le pertenecen, en mi parecer, creo que cuando se habla de la obligación de seguridad, por ejemplo, que aparece en el artículo tercero de la ley, estamos hablando de una obligación contractual, de modo que la obligación de seguridad le corresponde probarla al proveedor, ¿no es cierto? Falla un producto, probada la falla del producto, corresponde al proveedor el cumplimiento diligente de la obligación de seguridad conforme a las normas del 1547, inciso tercero, ¿cierto? Entonces, mi pregunta, profesor, es que si usted comparte esta mirada mía, digamos, un poco de que hay obligaciones que están en la ley del consumidor, pero en la práctica, o sea, jurídicamente, esas obligaciones se integran al contrato y cuando se infringen, hay que mirarlas desde la responsabilidad contractual de una obligación propiamente establecida en el contrato. Y eso implica, en el fondo, la carga probatoria de que si existe la obligación, la establece la ley, la entendemos incorporar al contrato, corresponde al proveedor acreditar su diligencia en el cumplimiento de ella y no al consumidor probar que fue infringida. Esa es la pregunta. Y por otro lado, la verdad es que el tema de la incorporación de la carga dinámica para muchos que estamos en el ámbito de la judicatura policial local encontramos que fue una cosa muy extraña porque llega el artículo a la ley sin historia previa, o sea, alguien lo incorpora y nadie sabe quién fue y cómo y lo tenemos ahí, ¿ya? En esta situación que pareciera ser que restablece una equidad, una igualdad dentro del proceso, pero en el fondo establece una dicharía peligrosa, a mi parecer, para el juez. Y efectivamente, todos los expertos dicen que esto quebranta la igualdad jurídica y que hay otros elementos. Tenemos la sana crítica, está el artículo 16 de la ley de procedimiento policial local que le permite al juez decretar cualquier diligencia. De modo que me gustaría que usted precisara más cuáles son los argumentos de fondo que hacen un poquito atentatorio al debido proceso, a la igualdad jurídica, establecer este tema de la carga dinámica. Son las dos preguntas, profesor. Y sí. Después tengo una para el profesor, que es más cortita, profesor Contardo, a propósito de la posibilidad de acogerse a la carga dinámica, que está establecida en la ley para el procedimiento de acción la acción de interés individual del consumidor, pero he escuchado al CERNAC que establece que el artículo 50H establece un procedimiento ordinario por el cual ellos pretenden accionar por la acción de interés general y aspiran a proteger, a ampararse en la carga dinámica. Para saber qué opina usted de esa mirada del CERNAC de acogerse a ese procedimiento y no al procedimiento básico del 18.287, que es la ley que debiera, a mi parecer, aplicar el CERNAC para su acción de interés general. Esas dos preguntas, profesor. Muy bien. Bien, muchas gracias. Parto por la pregunta final, ¿no? ¿Cuál es el argumento de fondo? Esta norma tiene varias inspiraciones distintas, pero entre otras, la norma de la carga dinámica de la prueba proviene
del artículo 216.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española. Y hay que decir que en el ambiente español esta carga dinámica de la prueba ha sido utilizada muy pocas veces, porque los jueces se dan cuenta que invertir, alterar las normas de la carga de la prueba es un asunto siempre muy delicado, muy delicado. No es una enorme revolución de aplicación cotidiana como peligrosamente sí se le plantea con mucho entusiasmo aquí, ¿no? Porque de alguna manera lo dije, tal vez no suficientemente claro. El artículo 1698 establece, no uno, sino que muchos, varios criterios jurídicos que son básicamente los que dijimos, distinguir tipos de negativas, etc. Y entonces cuesta pensar, en el fondo, que hay una solución razonable, prudente y justa diferente del juez. Todas las soluciones diferentes parecen apuntar a circunstancias que son un poco arbitrarias. A quien el juez ve con cara de más mentiroso o no, a quien ve como más desvalido o no, pero ningún criterio tiene que ver con este desarrollo razonado de diferentes posiciones de las partes, que ese es el punto, la posición de una parte respecto de la otra. Y cuando dejamos de mirar la posición de una parte respecto de la otra, eso lo dice Tarufo, es imposible que estemos conservando la igualdad de armas, por ejemplo, la igualdad, ¿no?, dentro del procedimiento. Así es que esa es un poco la razón de fondo. ¿Qué criterio jurídico razonable y justo podemos añadir? Es difícil de pensar. Ahora, yo pienso como usted en materia, por ejemplo, de deberes de seguridad. Es decir, existen cargas legales para los proveedores, existen deberes de los proveedores, pero que indudablemente se incorporan al contrato. Se incorporan por el artículo 1546, que en eso es muy claro. Al consumidor, entonces, como parte contractual, le toca lo que a cualquier parte contractual, de acuerdo al derecho común, ya diré qué es, ¿no? Que a la administración, por ejemplo, le corresponda, además, velar por el cumplimiento de los deberes de seguridad, por supuesto que sí, pero eso deja de ser un problema de la contienda ante partes. Es otro tipo de problema y es otro tipo de fiscalización que desde luego hay que hacer. Desde luego hay que ir al restaurante y ver que la cocina esté limpia, etcétera, pues, ¿no? Y eso lo tendrá que acreditar el restaurante, si ese es el caso, si ese es el proveedor, ¿no? Pero ese es un asunto, el asunto administrativo, y otro, les repito, la contienda ante parte. Entonces, en el deber de seguridad, ahí no se altera realmente la norma general, porque si la cosa es insegura, quien prueba ese defecto de seguridad es el consumidor. Es el que lo alega. Alega un defecto de cualidad sobre la cosa. Alegado que sea, bueno, entonces desde luego le corresponde probar al proveedor que sí cumple con el estándar de seguridad debido en cada caso. Pero no se altera lo que en cualquier vicio redhibitorio ocurriría. Es el comprador, en este caso el consumidor, el que prueba la existencia del vicio, ¿no? Eso en primer lugar. Si no alcanza a probar esto, el consumidor, en este caso el comprador, yo creo que no podría prosperar en caso alguno su pretensión, lo que él plantee en juicio. Me da la impresión. Yo esa es la posición que tengo a este respecto. Gracias. Bueno, profesor Contardo, curiosamente la pregunta de la magistrado, ¿cierto? Parecía la que yo te iba a hacer, ¿qué ocurre con las acciones por interés general? Bueno, antes yo quería anotar algo que había hablado el profesor Carvajal, un poco complementarlo, y creo que Erika también... Creo que están mucho mejores condiciones de hacer un aporte en este sentido. Claro, usted habla de los deberes de seguridad y por qué no incorporarlos en materia contractual. Usted está pensando solo en el caso del comprador, de la compra de un producto. ¿Y qué pasa si el producto ha circulado y el producto es defectuoso? Y hay algunos, por ejemplo Enrique Barros, que piensa que esto se rige bajo las reglas de la responsabilidad extracontractual, lo que hace que la carga de la prueba del defecto sea extremadamente gravosa respecto de la persona accidentada, que es uno de los defectos que tendría la tesis, ¿no es cierto?, que el artículo 23.29(2) estaría regulando el régimen de productos defectuosos en términos generales en Chile, que yo estoy más o menos de acuerdo, pero hay algunas dificultades probatorias para el consumidor. Por lo menos yo creo que habría que puntualizar eso también.
Ahora, en relación a lo que usted señala acerca de las normas de interés general, sí, es efectivo, Pajarito me ha contado que el CERNAC plantea seguir utilizando las normas de la acción de interés general, ¿ah? El artículo 58 en este sentido no fue gravemente modificado por la ley 21.081 y hay pie para entender que el CERNAC tendría la posibilidad de iniciar estas acciones de interés general que tienen como único objeto buscar la sanción infraccional. Y en ese caso, en todo caso, no me parece que sea un problema para los efectos de la aplicación de la carga dinámica de la prueba, toda vez que la aplicación de la norma le corresponde al juez. Es discutible, es muy discutible que las partes puedan pedirle al tribunal que altere la prueba, por varias razones. En primer lugar, porque bueno, no se sabe bien en qué momento el juez tiene que alterar la carga de la prueba. En primer lugar, al parecer el juez de policía local tendría que recibir la causa prueba, cosa que no todos los jueces de policía local lo hacen en los juicios de protección al consumidor. Después, ¿cuándo? Antes, durante o después del comparendo. Y imagínense, además, que antes o durante o después, el problema práctico del comparendo, que una de las partes le diga, oiga, mire, sabe que ya rendimos toda la prueba, pero se me hizo muy difícil probar esto, entonces, mire, que lo claro. Pruebe la otra. ¿Ah? Entonces, el juez bien podría decir, oiga, pero si esta facultad me corresponde a mí, porque a mí la ley me ha otorgado a mí la facultad para distribuir la prueba. Entonces, aunque el CERNAC se atribuye la acción de interés general, que es una cuestión discutible, pero yo creo que se va a seguir manteniendo en la práctica, y hay buenas razones además de texto para pensarlo, no habría que temerle sobre a esa acción con el régimen de la distribución de la carga del artículo 50H, porque son cosas en realidad distintas. Ahora bien, sí hay que entender que el CERNAC, cada vez que ejerce acciones de interés general, esas acciones sí tienen un peso especial en los jueces, ¿ah? Los jueces los toman bastante en consideración el ejercicio de la acción por parte del CERNAC, hace peso en tribunales. ¿Ah? Lo miran por lo menos con ojos de seriedad, ¿ah? Y no cualquier tipo de denuncia temeraria. Sí, yo quería hacer una pregunta aprovechando el tema, al margen de que no estoy tan de acuerdo con la aplicación única del régimen de responsabilidad extracontractual, en relación con lo que tú dijiste acerca del vicio de seguridad. Quería saber si en tu opinión lo que tiene que acreditar el consumidor es solamente la amenaza a la seguridad, por ejemplo, no sé, se le incendió la casa, o bien, o se intoxicó o lo que sea, o bien también la imputabilidad hacia ese producto o hacia el proveedor. Bueno, muy buena pregunta. Yo diría que aquí, para no entrar en honduras técnicas, ¿no? La responsabilidad es objetiva. O sea, hay que probar la amenaza, pero no la imputabilidad, ¿no? Porque estas son, el profesor Ferrante, nos estamos pasando la pelota unos con otros, pero es verdad, el profesor Ferrante, que ha escrito mucho sobre las obligaciones que llamamos garantía, funcionan así. Las obligaciones contractuales de los proveedores son de aquellas principales llamadas garantía. ¿Cuáles son estas? ¿No? Todo está conectado, ¿no? Son aquellas en que un deudor, en este caso el proveedor, se obliga a que se produzca una situación jurídica con independencia absoluta de su conducta. Eso es. Así funciona la evicción, así funcionan los vicios redivitorios. Da lo mismo que el vendedor haya sabido o no qué vicio tenía la cosa, da lo mismo. Él garantiza, y así se llama, ¿verdad?, en todos los códigos civiles, salvo los de corriente española, ¿no?, donde se habla de saneamiento, en todos los demás códigos se dice garantía, ¿no? El vendedor garantiza que la cosa no tiene vicios, que la cosa no tiene vicios jurídicos, etc. Con independencia de su conducta. Aunque él lo haya hecho todo, haya revisado todos los títulos, se aparece un tercero y vence con su acción reivindicatoria, el vendedor responde. Esas son las obligaciones que en el mundo se llaman garantía y que están especialmente puesta en el derecho del consumidor. El proveedor está ahí puesto, ¿no?, para responder cualquiera haya sido su conducta, excepto si ocurre un caso fortuito, con un problema de causalidad, ¿no?, enorme. Otra cosa es que si un proveedor o un vendedor cualquiera además sabía,
tenemos el artículo 23, que es muy claro, porque ahí, por su imputabilidad subjetiva, además tendrá que indemnizar todo lo que tenga que indemnizar, ¿no? Pero ese es un añadido. Desde luego debe cumplir siempre, digámoslo así, objetivamente con todos estos deberes que emanan de su contrato, incluido, creo yo, el de seguridad. Uh-huh. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta para el profesor Contardo. Usted mencionó que la regla de la carga dinámica de la prueba se aplica cuando tenemos problemas para probar las obligaciones, aludiendo al artículo 1698 del Código Civil. Pero mi pregunta se refiere a, respecto al carácter supletorio que tiene nuestro código, ¿no debiera ser al revés, sino que si el problema de la carga de la prueba la tuviera la ley especial, no debería aplicarse las leyes, o sea, las reglas del Código Civil? O sea, me refiero a que el problema parece ser al revés. No sé si entiende mi pregunta. A ver, creo entenderla. Sí. A ver, no, lo que yo señalaba es lo siguiente. El artículo 1698 se aplica en materia de consumo. ¿Ah? Sigue siendo la regla supletoria. Lo que estoy planteando es que en algunas ocasiones la aplicación irrestricta del artículo 1698 produce problemas prácticos y que habría que pensar en cómo mejorarlos. En otras situaciones, frente a precisamente las dificultades que coloca, el legislador ha reaccionado a través de la norma del artículo 50H, que introduce la carga dinámica de la prueba, o a partir del artículo 51, inciso final. ¿Ah? Que permite establecer una sanción, eso es más parecido a la norma del derecho español, que obra en el sentido de la buena o mala fe de las partes. ¿Ah? Ahora, bien, en el artículo 50H, los criterios para, y sobre esto ha trabajado el profesor Carvajal, así que él tiene mucho más autoridad para hablar que yo del tema, pero los criterios para acá alterar la carga de la prueba son la disponibilidad y facilidad probatoria. ¿Ah? Y acá se produce una confusión entre la alteración de la carga de la prueba y de los medios de prueba, que son muy distintos. ¿Ah? Una cosa es que una de las partes esté en mejores condiciones de probar algo y otra cosa es que cuáles son los medios precisos a partir de los cuales. Y parece ser que el artículo 50H lo que hace es alterar el rubro probandi y no ordenar la aportación precisa de medios de prueba, que son cosas distintas, ¿ah? Que es una precisamente otra de las dificultades que plantea la aplicación del artículo 50H. Muchas gracias. ¿Alguna otra? ¿Quieres aportar? Yo un pequeño punto, porque la pregunta es muy interesante, también vista de si existe un artículo 50H en una ley especial, ¿por qué seguimos afirmando que se aplica el 1698? También podríamos decirlo así, la norma especial desplaza a la general, ¿no? Y yo diría que ahí la observación pertenece a la profesora Isler, que es lo siguiente, son nulas las cláusulas, ¿verdad?, que alteran la carga de la prueba. ¿Qué carga de la prueba? ¿Qué carga de la prueba? Si nosotros sostuviéramos que solo se aplica el artículo 50H, se acabó esa nulidad de las cláusulas, porque ¿alterar qué? Si la carga de la prueba sería algo que ex post decide el juez. Entonces esa es la máxima prueba que digamos permite afirmar que el 1698 sigue siendo ese marco general que rige en esta materia. Es un punto importante, es importante de la profesora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, magistra. Agregar un poco como metodología, digamos, de cómo se podría hacer en la práctica la aplicación de esta norma, porque el profesor Contardo dice que es como muy confuso cuándo se aplica, en qué etapa el comparendo. La verdad que yo lo veo con bastante claridad, porque no podemos saber qué hay que probar si antes no hemos recibido la prueba. Porque si tengo una prueba contundente, ¿para qué me voy a anticipar en establecer carga dinámica? O sea, en alterar la carga de la prueba. Porque la carga, como decía el profesor Carvajal, lo esencial de la carga es que ¿qué pasa si no se prueba? Porque cuando el juez va a establecer esta facultad, tiene que establecer las consecuencias que va a implicar, ¿no es cierto?, el no aportar las pruebas que se establecen en función de este cambio de la carga probatoria.
Pero mi pregunta, digamos, planteamiento es especialmente para el profesor Carvajal, si cree que la aplicación prudente de esta facultad sería primero aplicar el 1698, establecer, recibir todas las pruebas de las partes, hasta la absolución de posiciones, que por lo general se hace después del primer comparendo, aplicar el 1547, inciso tercero, respecto de la diligencia del proveedor, y si no aprueba la diligencia, le corresponde a él. ¿Qué sugerencia usted haría para que el tribunal pudiera hacer un ejercicio prudente sin alterar el debido proceso y la igualdad procesal? Sí, partiendo de la base que yo no soy en nada un amigo de la carga dinámica, yo, digamos, fui, me acuerdo en esa época cuando se discutía en el Congreso el nuevo Código Procesal Civil, yo era el director de la revista chilena de Derecho y saqué un largo editorial, larguísimo, contra la carga dinámica de la prueba. Entonces yo no tengo una aproximación amistosa hacia la carga dinámica de la prueba. Ahora, dicho esto, esta norma que ya existe, coincido con usted, solo se puede aplicar si se ha visto de qué se dispone, de qué se dispone, de cuáles son las pruebas. Tendría que aplicarse después de apreciar. Para mí esa es la distorsión también, porque implica una cierta, un cierto prejuzgamiento incluso, ¿no? Sobre las posiciones de las partes, pero solo viendo, teniendo ahí a la vista usted cuáles son las pruebas que podrían aportar las partes, podría entonces determinar que para ese caso no hay que aplicar la legislación, el artículo 1698, sino que extraordinariamente usted intervenir e invertir la carga de la prueba normal. Solo así, solo en ese momento. No sé si respondo con eso la pregunta. Sí. Bien, quedan 4 minutos para preguntas. Bueno, 2 más. En relación a lo que se acaba de comentar, de que en un primer momento se haya que revisar con el 1698 y con posterioridad aplicar la regla dinámica de la prueba, en tal caso no sería la regla general del 1698 y la regla supletoria, la carga dinámica de la prueba en relación a la pregunta que se hizo. Buena pregunta también. Sí. Sí, lo que pasa es que esa norma de la carga dinámica es entendida, siempre ha sido entendida como una norma complementaria para atender a situaciones extraordinarias. No es una norma de justicia general, no es lo normal, en nadie, nadie está pensando que el juez, desde luego, entre él determinando porque sí las cargas de la prueba. Siempre se ha pensado de manera complementaria y en ese sentido, porque es interesante también el planteamiento, no es que esté quedando como una norma supletoria, sino que es el sentido que tiene en sí misma desde siempre la aplicación de esta fórmula de determinación de la carga probatoria. Eso. Sí. ¿Hay otra pregunta acá adelante, parece? Sí. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a los expositores por sus intervenciones, han sido muy elocuentes. Me gustaría hacer una pregunta que tiene un contenido igual un poco procesal. Si nosotros en un juicio civil ordinario estamos ante una alteración injustificada a la carga de la prueba del artículo 1698, probablemente como litigantes no dudaríamos en ejercer el recurso de casación en el fondo porque hay una alteración a la regla reguladora de la prueba. El error que pudiese cometer el juez de policía local en el procedimiento individual del que está conociendo, me pregunto yo cómo podríamos, como litigantes, bueno, obviamente hay recursos ordinarios, ¿cierto?, que se podrán deducir en contra de la sentencia, pero uno ahí también se pregunta, bueno, esto es una cuestión que en el ámbito común, del derecho civil en general, tiene una gran importancia, siendo consecuente el sistema de recursos a nivel procesal, o sea, el recurso de casación, un recurso extraordinario, del cual conoce en este caso la Corte Suprema, y en el ámbito de derecho consumo, pareciera ser que el sistema recursal también, porque los recursos se establecen en materia procesal ante el error humano, ¿cierto? La falibilidad que puede tener el juez al momento de tomar una decisión. Y por lo tanto, me parece a mí que, no sé si están de acuerdo, en el ámbito de los recursos, me parece a mí que no hay por ahí una válvula que permita al litigante accionar específicamente en cuanto a eso, que es algo muy relevante, siendo una causal específica del recurso de casación en el fondo. Y también preguntarle al profesor Contardo, en realidad profundizar ahí un poco lo que él decía del ámbito de aplicación, en lo concreto, la oportunidad procesal en la que va a corresponder y también así esto va a poder plantearse solo de manera oficiosa por el juez y también las partes lo van a pedir de oficio.
plantearle a él, en realidad, ¿cuál de estas oportunidades le parece más apropiada? Si acaso el control de admisibilidad de la demanda o querella infraccional y demanda civil, que es lo más frecuente, tendrá que ser más acucioso y no solo formal, sino que también sustantivo. O si acaso podríamos estar ante una alteración al debido proceso y que el juez, cuando ya las partes han rendido la prueba, pueda entrar a corregir si es que hay alguna dificultad por una de las partes, cuestión que a mí en lo personal me parece peligrosa, dado que podría terminar el sentenciador haciéndole el trabajo a un litigante que fue negligente al momento de aportar la prueba. Bueno, esas son básicamente las preguntas. Muchas gracias. Bueno, respecto al régimen de recursos, es bien interesante. Yo acá no me atribuyo una opinión propia, sino que yo escribimos una columna con el profesor Jaime Carrasco en el Mercurio Legal sobre algunos de los problemas de la carga de la prueba, y nos planteamos el problema de los recursos. Ah, acá hay varias cuestiones. Si es que se tramita antes del comparendo antes de rendirse la prueba, podría el tribunal eventualmente suspender la audiencia y tramitarla como de previo especial pronunciamiento. Porque sería muy raro que se dijera el recurso de reposición. Porque sería muy raro que el tribunal, otorgándola, deje su fallo para definitiva. Y después, pum, sorpresa, cambio, la alteración de la carga de la prueba, entonces todas las de acuerdo al material probatorio que hay en el juicio lo invierto. Quedaría rarísimo eso. ¿Ah? Y lo que se ve también muy difícil es que independientemente de lo que resuelva el tribunal en la sentencia definitiva, después esto pueda llegar a ser apelable. ¿Ah? Entonces, no es fácil el tema de los recursos. Tampoco, lo que también tiene interés para saber si la facilidad y disponibilidad probatoria también está sujeta a prueba. Entonces, claro, dice, yo no tengo la prueba. Bueno, pruébemelo. Entonces, abro un incidente probatorio para probar la disponibilidad y facilidad probatoria. No, es que yo no quiero que se pruebe eso. Reposición. Entonces, se puede armar todo esto en una audiencia que debería ser rápida. Eso en relación al sistema de recursos. Lo segundo, y que también quedó deficiente de la norma, es que un régimen de distribución de carga dinámica exigiría que el juez fuera más activo en sus facultades, pero quedamos con un procedimiento semidispositivo en policía local, pero no tan activo como en el de acciones colectivas, donde el juez es bastante más activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto idealmente debería darse de la siguiente manera: debería suspenderse el comparendo, el juez debería llamar a las partes y les debería decir, como en los juicios de pequeñas causas en Estados Unidos, a ver, ¿qué dispone usted? ¿Qué dispone usted? ¿Usted va a aprobar esto? ¿Usted va a poner? Y se colocan de acuerdo en el marco de las pruebas que van a ser aportadas en el juicio. Pero esa discusión no está acá. Acá el juez no le pregunta a la parte qué es lo que dispone, qué es lo que no dispone. Derechamente lo que hace es distribuir la carga de la prueba. Y eso es lo que va a dificultar la aplicación práctica de la misma. Y por eso yo por lo menos creo que esta norma va a ser escasa, va a tratar de aplicarse bastante en el comienzo, y las dificultades, como se va a entrabar por los litigantes, va a hacer que poco a poco esta norma vaya cayendo en desuso y al final del día, en materia de consumidores, nos quedemos fundamentalmente con el artículo 1698, sobre todo si es que hay muchas alegaciones de las partes y las cortes de apelaciones terminan revocando las decisiones de los jueces de policía local en uno u otro sentido, es decir, a favor del consumidor o a favor del proveedor. Lo que, en el fondo, acá había una buena intención del legislador de equiparar un poquito la balanza procesal entre ambas partes, podría esto terminar perjudicando al consumidor, sino dejándolo en la misma posición que se encuentra ahora. ¿Ah? Y teniendo una norma con letra muerta. Hay que también señalar que la norma está pensada para... Es muy difícil alterar el procedimiento de jueces de policía local. Entonces, en vez de establecer un procedimiento especial para consumidores, lo que se hizo fue adaptar el procedimiento actualmente vigente. Y eso, la verdad, es que para normas como esta no tiene mucho sentido sin alterar sustancialmente el procedimiento. Es decir, se va a generar un espacio de discusión sobre disponibilidad y facilidad probatoria, y luego se distribuye la carga de la prueba, como en los juicios de pequeñas causas en Estados Unidos, que debería tener más, deberíamos ir transitando hacia ese
hacia ese sistema, creo yo, por lo menos. ¿Tú quieres agregar algo? Bueno, sí. Todos sabemos que en los juicios de interés individual no hay lugar a la casación en el fondo, pero efectivamente el infringir con todos los demás requisitos de la casación, ¿verdad? El artículo 1698 puede permitir anular una sentencia. Sí puede haber una queja, pero claro, es muy difícil que prospere una queja cuando el juez lo que hizo fue aplicar una facultad que le da la ley, ¿no? Entonces llegar a... no me cabe duda que en un caso aberrante, abiertamente injusto, igualmente, ¿no? va a dar resultado la queja, pero es muy difícil que prospere ante un juez que simplemente utilizó la facultad que le da la ley. En sí eso no parece una cuestión, digamos, censurable. Aunque yo encuentre que es un despropósito la decisión final, bueno, lo que hizo el juez fue simplemente ocupar esta prerrogativa, con lo cual se produce una suerte de desprotección a las partes. ¿Alguna última pregunta? ¿Nos queda todavía un espacio? ¿Tú quieres? Allá atrás hay una última pregunta. No sé si tenemos tiempo para dos o no. Dos, ya. Las dos últimas preguntas atrás, por favor, y acá adelante. Mi pregunta va más que nada relacionado a un caso un poco más específico, a raíz de lo que he escuchado de ambos profesores en relación a la regla general de lo que establece el derecho común, en relación a lo que establece el derecho al consumo en la actualidad, frente a la ley de urbanismo y construcciones, y obviamente la desigualdad que se produce en cuanto al consumidor que compra su primera vivienda o segunda o departamento, etcétera, y que en definitiva no solo... es muy difícil probar en algunas ocasiones la obligación de haber entregado determinadas prestaciones en esta vivienda, y más allá no solo de la desigualdad de poder probar eso, lo gravoso que le es en relación a una inmobiliaria gigantesca o una constructora que además usualmente construyen estas viviendas por partes con subcontratistas. Entonces, en ese sentido creo yo que, bueno, tendremos que avanzar de alguna manera, porque en ese caso en particular, más allá de lo que puede suceder con las empresas de retail, que es lo que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de desigualdad en materias de consumo, creo que en este caso en particular podemos trabajarlo en ambas vías, ya sea en materia de consumidor propiamente tal, o también en un juicio de lato conocimiento con las indemnizaciones de perjuicio que se produzcan cuando hay un incumplimiento de 5 o 10 años, de acuerdo a lo que establece esa misma ley de urbanismo construcción. Entonces me gustaría que se refieran un poco a cómo podríamos aplicar la carga dinámica de la prueba en este caso, con las reformas procesales que puedan venir hacia el futuro en materia civil en general, y obviamente las mejoras que puedan venir también en el futuro en materia de consumo. No sé, ¿respondes tú? ¿Respondes tú? ¿Contesto yo o contestas tú? Bueno, en las reformas procesales generales no se vislumbra ya, se eliminó el artículo de la carga dinámica, así es que el régimen va a ser el actual, donde la ley en este caso especial pone una carga especial, digamos, en quien vende, ¿no?, esta vivienda. Así es que basta probar, pero hay que probar el defecto, ¿no? Hay que probar ese defecto que está descrito en la ley y están atribuidos unas ciertas cantidades de años, etcétera, pero hay que probarlo, y una vez probado, bueno, opera entonces las responsabilidades de quien vendió la casa con estos defectos. Pero no es un cambio realmente en el paradigma, ¿no? Está tal vez más pormenorizado, y en ese sentido le está facilitado el camino al comprador, ¿sí? Pero no es realmente un cambio. Yo les recuerdo que hay que siempre distinguir muy bien los problemas de carga de la prueba con los problemas de apreciación de la prueba, ¿sí? Porque muchas veces pensamos, como el caso de Ticketmaster, estamos viendo el contrato o estamos viendo el vicio. Bueno, el vicio ya está aprobado. ¿Cuál es la magnitud? Eso no es un problema de carga de la prueba, es un problema de apreciación de la prueba. ¿Sí? Entonces, yo no sé si con eso respondo a su pregunta. Hay que tener en consideración también respecto a ese tema dos cosas. Primero, que hay la ley establece en el fondo el procedimiento y por lo tanto no se aplica en ese caso los juicios de interés individual, aun cuando algunas veces los jueces de policía local se atribuyen la competencia para conocer de esos casos por vía de los defectos de garantía legal. Sin embargo, la forma en el fondo de acceder a un régimen de carga dinámica sería a través de las acciones de interés colectivo
pero para solo los efectos de la prueba documental. ¿Ah? Estoy pensando en el 51 inciso final. ¿Ah? Y para eso, bueno, tendría que accionar el CERNAC o una asociación de consumidores o un grupo de consumidores de más de 50. Bueno, la última pregunta entonces, acá adelante. Buenas noches, mi pregunta va dirigida al profesor Contardo, que en parte igual ya fue respondida, y es apunta a la carga dinámica de la prueba. En este caso, el juez es el que tiene que distribuir la prueba, cierto, dependiendo de ciertos criterios que son facilidad y disponibilidad. Entonces la pregunta es que si esos criterios también entonces están sujetos a prueba, y si están sujetos a prueba, están reglados por la norma del 1698, y si es así, es una inconsistencia. ¿O no? Le voy a ser muy honesto, no lo sé. ¿Y sabe por qué no lo sé? Precisamente porque precisamente el juez, para hacer la redistribución de la prueba, ¿ah? Porque la prueba ya en el fondo ya está distribuida, entonces redistribuye la prueba, tiene que apreciar la facilidad y disponibilidad probatoria. Entonces acá se producen los dos problemas que estábamos hablando, el problema de la prueba y el problema del momento. Si lo hace antes del comparendo o lo hace después del comparendo. Esa es una cosa. Y en segundo lugar, si efectivamente las partes llegan... en segundo lugar, si esto va a estar sujeto a prueba o no va a estar sujeto a prueba. Y acá, bueno, probablemente la misma... Y las posibilidades, perdón, procesales de abrir incidentes de prueba en el procedimiento policial local, ¿eh? Que son bastante difíciles, o abrir incidentes de previo expresar pronunciamiento antes del probatorio. Uno sabe que la dilatoria a veces los jueces lo tramitan como excepciones de previo expresar pronunciamiento, pero acá se podría abrir uno de previo expresar pronunciamiento antes de la prueba. Entonces la verdad es que no lo sé. Yo lo que sí espero es que el Instituto de Jueces de Policía Local dé directrices, o que los jueces se coloquen de acuerdo en directrices macro de cómo aplicar esto. Me parece que una aplicación uniforme de la norma en todo el país ayudaría a saber por lo menos este estilo de cosas y facilitaría por lo menos la utilización o no utilización de la carga dinámica. ¿Ah? Pero para decirle ahora de antemano si esto se puede probar o no se puede probar, por lo menos a mí me parecería que como está redactada la norma, debería estar sujeta a prueba, porque sería la única forma que el juez podría evaluar la disponibilidad y facilidad probatoria. Ya. Yo ahora sí voy a discrepar un poco, porque yo no creo que la cuestión de la facilidad y la disponibilidad probatoria sean un incidente, porque no son una cuestión entre las partes, es la aplicación de la facultad del juez. Por lo tanto, eso no da lugar a un incidente. El juez verá lo que tiene frente a sí y va a resolver. Yo podré presentar mis recursos, en fin. Me recuerda hasta una audiencia en que un juez hizo una pregunta, una parte de una audiencia de familia, por lo tanto se puede... Y el abogado de la contraparte dijo, me voy a oponer a la pregunta. Y entonces el juez le dijo, no, usted en mi tribunal no se va a oponer a mis preguntas. No, no. Claro, porque no corresponde, está aplicando su propia facultad, ¿no? Entonces yo no creo realmente que esto sea un incidente. El incidente responde a cuestiones accesorias que se produzcan entre las partes. Esta es la aplicación de la facultad del juez y por lo tanto queda fuera de eso. Podrá el juez suspender, si quiere, la audiencia, ¿no? Para resolver él. Pero eso no quiere decir que ese pequeño debate, incluso que podría tener lugar, que sea un incidente técnicamente. No, no lo creo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a los dos profesores por esta espléndida conversación. Y a continuación, el profesor Ferrante va a finalizar la sesión. Bueno, muchas gracias nuevamente al profesor Carvajal, al profesor Contardo, a la profesora Isler, a todos ustedes. Espero que, como han visto, el Alberto Hurtado hace pensar, entonces bienvenidos a pensar también hoy. Espero que salgan ahí motivados a que les guste más el derecho. Y para agradecer nuevamente a los expositores, los ayudantes del Departamento de Derecho Privado, pues os van a homenajear con un pequeño regalo. Y nosotros con un gran aplauso.
Simplemente, nuevamente, agradecer a toda persona que ha permitido que esto sea posible, también a Thomson Reuters que nos ha apoyado y hasta la próxima.